¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, en nuestro informativo municipal en la gestión del intendente Gustavo González, compartiendo como todos los días nuestros 30 minutos de información municipal. En este caso vamos a comenzar con la palabra del director general de Desarrollo Provincial del Consejo Provincial de Educación. En este caso, Marcelo Massa es el referente de contarnos cómo se viene trabajando en cuanto a esta primera mitad del año y qué va a pasar con los sistemas de tutoriales que se han realizado en esta primera mitad, justamente de cómo se va a implementar en las escuelas que han tenido diagnóstico realizado. La nota la realizaron nuestros compañeros, es de la semana pasada cuando vino una delegación del gobierno provincial, pero nos parece importante poder compartir con todos ustedes este ámbito específicamente de educación, sobre todo teniendo en cuenta esta primera mitad que ha sido bastante conflictiva. Comenzamos nuestro informativo municipal. Bienvenidos todos a Puerto de Noticias. En realidad es una propuesta de complemento escolar, es decir, está desprendida y enmarcada en la tutoría, en lo que es, en primer lugar, la Ley de Educación Nacional 26.206, que data del año 2006, a donde ahí obviamente se plasma que la educación y el conocimiento es un bien público y es un derecho que tienen cada una de las personas, y de garantizar el ejercicio efectivo corresponde, bueno, hacerlo obviamente al Estado. Después, en relación a ello, nosotros, en el marco que sustenta esta propuesta, es la Ley Provincial a nivel de educación, la 3.305, que también establece dispositivos, y una sustentada por todas las jurisdicciones, aprobada por el Consejo Federal de Educación, que es la resolución 94 del año 2010, que permite o posibilita que las jurisdicciones arbitren los medios ante diferentes necesidades en las que se ve la interrupción del servicio educativo, digamos, o la continuidad del servicio garantizado. Entonces, justamente, este dispositivo de tutoría se enmarca en llevar adelante diferentes propuestas, siempre sustentadas en los núcleos de aprendizaje prioritario, ya sea en este caso para nivel primario, nivel secundario, y específicamente atañe al primero y séptimo grado de educación primaria, y el último año de secundaria al quinto año, y en el caso de las escuelas de educación técnica al sexto año de las mismas, ¿no? Lo que comentaba anteriormente. Son 12 horas a trabajar los días sábados. En esas 12 horas se establecen dos bloques. Por ejemplo, si tomamos como referencia educación primaria, apunta al primer grado y al séptimo, y es una unidad o un bloque de trabajo a la mañana de 4 horas cátedra, con un receso de 10 minutos, y luego otra unidad que puede ser el séptimo o un primero también, por el turno tarde, con 4 horas cátedra de 40 minutos cada una y un corte de 10 como receso. Y también el docente tiene 4 horas más, serían 12 horas en total esa tutoría, para reforzar, planificar y reorganizar. Ahí contamos con, es muy extenso explicar, pero con diferentes propósitos educativos. Las escuelas ya vienen trabajando de año a año, independientemente de la interrupción del servicio, no solo por situaciones de conflicto o paro docente, sino puede haber otras situaciones puntuales, con lo que son horas de fortalecimiento, las horas famosas llamadas horas FOP, de fortalecimiento pedagógico. Hay un trabajo con trayectorias escolares en las que se respeta el avance de cada uno de los alumnos a lo largo del proceso. Y bueno, y esta tutoría recoge no solo lo normado, sino en la puesta en acción todos estos dispositivos que permiten reforzar y ampliar y optimizar el trabajo áulico, ¿no?, y escolar. Nosotros lo que se trata es de atender las necesidades y particularidades. Para eso, justamente, este dispositivo están todos relacionados, es decir, el equipo supervisivo, obviamente el Consejo Provincial de Educación, los que aquí estamos en su representación, bueno, el vocal Horacio Pérez Osuna, es decir, gente que nos acompaña, en vocalía también de la Junta de Educación Secundaria, Primaria, es decir, todo el equipo a disposición para avanzar justamente en este trabajo que es sostenido y que algunas escuelas ya vienen llevando adelante con otros nombres quizás, pero a lo largo de estos años, en los que se trata de optimizar el recurso y avanzar en lo que tiene que ver con lo que es trayectorias escolares y el acompañamiento de los alumnos. Obviamente esto tiene una evaluación, esta evaluación va con informes periódicos, con una evaluación justamente que también viene acompañada de la firma del docente, del equipo de gestión, en el que participan las familias también, en las que tendrán que registrarse, y a su vez
todo el avance desde lo evaluativo va a quedar registrado en el legajo del alumno y en el historial que tiene, ya sea para reforzar esas trayectorias también y dar la continuidad en la medida que avancen de un nivel al otro, o de un curso o grado o año al otro, depende del nivel al que estemos haciendo referencia o modalidad, y justamente retomar, digamos, ese aspecto de trabajo prioritario o ese aprendizaje logrado y continuar trabajando en la trayectoria. De ahí coincido plenamente en lo que vos comentás como personalizado o justamente que atañe a la atención del alumno. La centralidad, como lo decía y lo establece permanentemente el Consejo de Educación a través de los distintos actores, es el centro y el eje es el alumno. Continuando en esta jornada de noticias, hablamos con el intendente Gustavo González. Nuestra compañera de trabajo, Luz Ahumada, pudo hablar en esta primera mitad con respecto a algunos temas de agenda que se han tratado la semana pasada ante la visita del ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, y también el secretario de Pesca, Alexis Quintana. En las reuniones, por un lado, se han reunido con estibadores, con la parte de los portuarios de Guincheros y en este caso también con algunos referentes de la parte operativa. Estamos hablando de un SPOC, luego se hizo una visita justamente en las instalaciones, se habló del tema de los enchufes. ¿En algún momento se saldrá a licitación con respecto a esta plazoleta? Bueno, ¿qué nos dijo el intendente? Nosotros se lo preguntamos y esta es la primera parte de la charla que mantuvo con Luz Ahumada el intendente de Puerto del Deseado, Gustavo González. El día jueves tuvimos la presencia del ministro de la Producción, en donde se llevaron distintas reuniones durante lo que fue parte del día jueves y parte también del día viernes, hablando con todos los sectores, de los sectores justamente que en este caso maneja el Ministerio de la Producción, todo lo que es relacionado a la pesca, al puerto, a los operadores. Estuvimos reunidos con las empresas de estiba y por último el día viernes, bueno, también una reunión con los concejales junto con la empresa Yamanagol. Con respecto al tema del puerto, que sabemos que estuvieron con apuntadores, con estibadores, con guincheros, con las empresas también de servicios, ¿cuál es la demanda o qué es lo que de alguna manera ponen de manifiesto las personas que trabajan en estas áreas? No, bueno, acá se trabajó, digamos, en estas reuniones que fueron, digamos, por sector que se empezó el día jueves. La primera reunión que tuvimos justamente fue con el sector de la estiba, apuntadores y guincheros, en algo que ellos en conjunto con el gobierno de la provincia vienen trabajando en la ley de jubilaciones para ese sector. Después hay una ley justamente que una ley de, digamos, del que también beneficia al sector en temporada baja. ¿Estamos hablando de los subsidios? Sí, no es subsidio, ya digamos hay una ley que viene ya hace varios años que no se había puesto, digamos, en vigencia. Lo que se hizo es buscar la reglamentación. Hay una modificación a la ley justamente que presentó el diputado por pueblo, que todo lo que se recauda en concepto de pesca, el 10% justamente en temporada baja va a esos sectores, digamos, que no tienen tanta actividad. ¿Sería como el fondo de emergencia? Un fondo de emergencia de digamos que tiene o que tendríamos para el sector, de los cuales, bueno, el diputado por pueblo hizo una modificación que era de un 10%, pasa a un 15%. Calcula que la provincia en esas tasas, digamos, de pesca recauda alrededor de entre 20 y 25 millones de pesos por mes, de los cuales, bueno, quedaría ese 10%, estamos hablando de 2 millones y medio, que, bueno, es para la distribución, digamos, en temporada baja, justamente, pero para todos los sectores relacionados a la actividad pesquera y portuaria. Eso fue eso se hizo la modificación a la ley. Y después se trabajó sobre lo que es la reglamentación justamente para lo que son las jubilaciones de los estibadores. Y después, bueno, tratando también, haciendo, digamos, un poco de todo lo que se ha venido trabajando en este año, donde por este puerto se han descargado más de 110.000 cajones, que no es poca cosa, que eso ha generado un circuito económico más que importante en nuestra localidad.
De poder seguir justamente profundizando eso, de hablando ya también a futuro, que es lo que se va a venir para el, si Dios quiere, para el año que viene, cuando hay empresas que están, digamos, interesadas en poder obtener permiso de pesca y cuota social justamente para la pesca de la merluza. También el ministro solicitó, en este caso, al SUEP, que se haga la reglamentación sobre la descarga de los barcos fresqueros. Ellos, bueno, quedaron que en estos días justamente iban a mandar su reglamentación que ellos tienen. Se habló sobre el tema de la balanza. Digamos, se han avanzado en distintos temas importantes justamente que se va a dar para el desarrollo de nuestra localidad. Y yo creo que este diálogo que se viene haciendo, digamos, con todos los sectores y con el gobierno provincial, creo que es muy importante y satisfactorio justamente para ir buscando alternativas y justamente que tampoco nos encontremos con problemas en el camino o en el medio como nos hemos encontrado tiempos anteriores. Después de la reunión que se tuvo ese día, el día ya jueves por la noche, convocamos a todas las empresas estivas que están, digamos, que trabajan en nuestro puerto, en donde, bueno, justamente el ministro, y esto ya lo había tenido, digamos, de reuniones particulares con cada empresa, de que en los próximos días ya va a salir justamente una licitación para que, digamos, aquellas empresas que están interesadas de que puedan operar con inversiones, por supuesto, los enchufes o la plazoleta, digamos, del puerto que bueno, que va a salir a licitación. Continuando con la información, la segunda mitad habla específicamente a las reuniones que han mantenido con los TPU, son los transportistas que trabajan en la zona del puerto, si hay alguna posibilidad o licitación para que ellos puedan también mejorar sus unidades. Se habló sobre la reunión que mantuvo el sector de la Cámara de Comercio con el ministro de la Producción y los comerciantes de Puerto Deseado para ver si se está cumpliendo este 70-30 que se ha anunciado tan enfáticamente. Y por último, algo que preocupa mucho a los vecinos de Puerto Deseado, y este tiene que ver con la fibra óptica. ¿Sale? ¿Se puede inaugurar en los próximos días? Escuche con atención lo que decía Gustavo González, intendente de nuestra localidad. Bueno, yo creo que primero fue la primera reunión que tuvimos con la minera en presencia justamente del ministro de la Producción, donde estuvieron, y en esta reunión también tengo que destacar que en las reuniones anteriores también participaron todos los concejales y en esta reunión también justamente con la minera, en donde nosotros siempre nos hacen el pedido de varios comerciantes locales como proveedores de la minera, que bueno, que no se está respetando lo que es el compre local, que no se está respetando lo que es el desarrollo de proveedores, y es algo que a nosotros nos preocupa, que también después participó la Cámara de Comercio junto al ministro y la empresa Yamanagol, en donde quedaron que los próximos días van a estar volcando toda la información del compre que se está haciendo en la localidad, de la cantidad de gente, si se está respetando el 70-30, si se está haciendo el desarrollo de proveedor. Y yo creo que en esto, bueno, hemos sido, digamos, duros en el sentido del reclamo que le venimos haciendo a la empresa Yamanagol. Y en esto, bueno, tuvimos justamente la participación del ministro y también, digamos, estuvo, digamos, de este lado en el sentido de que bueno, que va a defender y defiende justamente los intereses de los proveedores y de la comunidad a la hora de solicitarlo, reclamarle en este caso a la empresa Yamanagol. Intendente, por otro lado, tenemos conocimiento que se reunieron también con Transportes Portuarios Unidos, con el TPU, también ellos a poner de manifiesto una situación que se presenta en la comunidad y que de alguna manera también ellos quieren que se respete ciertos lugares de trabajo. ¿Cómo salió esa reunión? Bien, yo creo que toda la reunión que llevó adelante el ministro han sido positivas. Primero que se ha, digamos, recibido distintos reclamos que se tienen que hacer en materia de inversión en nuestro puerto. Y bueno, hablando en este caso de los transportistas, también han solicitado justamente de poder tener herramientas de financiamiento justamente para poder hacer el cambio de unidades.
Y después ellos han presentado justamente, no su facturación, pero sí los números que manejan y promediando mensualmente y anualmente. Es algo que, bueno, que el ministro justamente no lo tenía bien presente, por eso quedó que le va a requerir más información, tanto a ellos como transportistas, como si también a las empresas armadoras, porque digamos tenemos digamos, por un lado se dice una cosa y por el otro lado, digamos, se refleja otra. Justamente entonces es de buscar toda esa información o de requerir toda la información cuando hablamos del tema de facturación. Pero entendemos que bueno, que se va a llegar, digamos, a buen puerto, como quien diría. Y justamente el Ministerio de la Producción está acá justamente para poder acompañar y ayudar, en este caso el tema de los transportistas, de las distintas líneas de crédito que se pueden llegar a conseguir ante el CFI, también de poder entablar un diálogo con el Banco Santa Cruz para justamente hacer el cambio de unidades. Y después justamente trabajar también en este tema de los barcos cajoneros que hoy están operando por nuestro puerto, más allá de la flota tangonera. El Ministerio en todo momento está buscando justamente más trabajo para nuestro puerto. Se está hablando de dos barcos, uno de 1.200 toneladas para que sea descargado por nuestro puerto, como así también otro barco de 800 toneladas que justamente venga en esta parte, ya que va a empezar o vamos a empezar a tener esta temporada baja de pesca, y también justamente trabajando ya sobre lo que lo viene haciendo el Ministerio de tener en nuestro puerto una zona secundaria. Y teniendo una zona secundaria en nuestro puerto, eso va a significar que podamos atraer muchos más barcos justamente para sus descargas. El día sábado hubo una reunión con la gente de Telefónica, de los cuales yo no pude estar presente, pero sí lo ha hecho el secretario de Gobierno, y lo que han informado que entre el día mañana martes o a más tardar el día miércoles ya se van a estar haciendo las primeras pruebas de vinculación, y seguramente que en esas pruebas ya muchos vecinos lo van a poder ver en su teléfono, o lo van a poder cuando quieren ingresar a una página de internet vía Spirit, que se va a hacer mucho más rápido. Sí, al momento de irnos a la pausa breve, como todos los días, recuerde que usted nos puede acompañar a través de AM740 y en simultáneo por la 99.3. También puede leer de manera formal y digital todos los contenidos que les presentamos a diario a través del sitio que tiene el municipio, que es www.deseado.gob.ar. Y si no, como dice mi compañero Pedro, usted lo puede leer en Facebook a través de la dirección de medios Puerto Deseado. Llega el momento del corte publicitario y enseguida regresamos con más novedades, más actualidad de nuestra localidad y todo lo que se viene para la segunda mitad del año. Este 24 de septiembre, travesía ciclística uniendo estaciones Jaramillo-Puerto Deseado. Inicia en la estación ferroviaria Jaramillo. La concentración será a las 8 de la mañana y la salida a las 9. Serán 120 kilómetros de nivel alto, etapas intermedias para nivel medio y bajo. Salida recreacional no competitiva, incluye almuerzo. Por consultas e inscripciones puede llamar al 297-4096-286 o 297-4709-562. Travesía ciclística uniendo estaciones Jaramillo-Puerto Deseado, este 24 de septiembre. Continuamos en Puerto de Noticias y este fin de semana hubo mucho deporte en nuestra localidad. El gimnasio municipal Puchito Tey desbordó de gimnastas y delegaciones porque se llevó adelante la instancia provincial de los Juegos Evita. Fabio González, que es el director de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística y además el referente de esta disciplina, nos cuenta cómo se han dado los resultados y cómo se vivió esta gran jornada el fin de semana en Puerto Deseado. El día viernes estaba previsto una prueba de aparatos, para que al momento de la competencia todas las delegaciones tengan conocimiento, las nenas sobre todo, las que practican, el estado de los aparatos, cómo estaban, bueno, para que se vayan familiarizando con ellos. Y sí, como decías vos, la jornada arrancó hoy a las 9 horas,
con el nivel 1, que son nenas sub-14, que compiten solamente en la disciplina de suelo. Así que bueno, se presentaron 10 localidades de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, finalizamos muy bien. Y también el equipo de varones. Y bueno, y ahora por la tarde ya iniciamos la competencia de rítmica. Y ahora estamos por empezar con el nivel, con el nivel 2 y el nivel 3, que son los 4 aparatos, suelo, salto, paralelo y viga. La particularidad de los Juegos Evita es que los equipos de gimnasia artística en el nivel 1 están conformados por 4 gimnastas, en el nivel 2 y 3 por 3 gimnastas, y los equipos de rítmica compuesto por 5 gimnastas. Bueno, rítmica se presentó Caleta Olivia y Río Gallegos. Así que, pero más o menos albergamos entre varones y mujeres y entrenadores alrededor de 140 personas. Bueno, la verdad que estamos encaminados. Justamente hoy vino como mamá la futura presidenta de la Federación Santacruceña de Gimnasia, que bueno, que está trabajando muy fuerte con la subsecretaría para poder concretarla. Y como decís vos, eso nos va a permitir tener calendarios, tomar parte de los eventos nacionales y bueno, estar tanto las nenas como los entrenadores motivados por las competencias y bueno, justamente la cantidad de competencias te va a dar nivel y bueno, y la convocatoria también a lo que apuntabas vos de la familia y de los padres, hoy también es importante. Y bueno, le hace bien a las nenas, a los varones que están compitiendo, y nos hace bien también a los entrenadores que ellos aprecien el trabajo que estamos realizando con sus hijos, ¿no? Nosotros somos el tercer año que somos sede, así que desde el inicio de los Juegos Evita. Y bueno, la gente se ve que está a gusto porque cada vez que nos postulamos como sede es aceptada inmediatamente. Así que, muy bien, muy bien con los entrenadores, con las juezas, con la gente que vino a la subsecretaría. Bueno, si bien en principio hubo un poco de desencuentro en cuanto a la información, pero bueno, se solucionó todo y hoy estamos bien, estamos encaminados y el torneo se está desarrollando en forma normal. Los resultados del nivel 1 ya están, fue la mañana a nivel suelo. El representante provincial va a ser el Río Gallegos. En la segunda colocación quedó Calafate, tercero quedó Puerto Deseado, así que bueno, nosotros orgullosos de haber hecho podio, y bueno, felicitar a las nenas de Puerto Deseado, felicitar a las de Gallego, que son los quienes nos van a representar en las instancias finales, y bueno, y ahora esperando los resultados de C2, y bueno, dejarme también agradecer a toda mi comisión de padres que está colaborando hoy con el buffet para recaudar fondos y tomar parte así de absorber los costos de los viajes que tenemos previstos a lo largo del año, ¿no? Para cerrar hoy nuestra presentación del día lunes, charlamos con Cristina Naves, es la directora de liquidación de haberes, y por ahí, no sé si afecta mucho a la comunidad, pero sí tiene que ver con el trabajo que lleva adelante para todos los compañeros municipales, porque ella es la responsable de hacer justamente la liquidación de los sueldos, horas extras, francos compensatorios, cuando llega un nacimiento, todas las novedades y lo que tiene que ver justamente con el recibo de cada uno de nosotros, los trabajadores municipales, pasan por la firma de Cristina Naves. Con ella charló Luz Ahumada y esto le dijo. Nos encontramos con la directora de liquidación de haberes, Cristina Naves. Cristina, bienvenida a Puerta de Noticias. Bueno, sabemos que esto, como tantas áreas de la municipalidad, pero realmente tiene un trabajo muy sensible porque estamos hablando de la liquidación de los recibos de sueldo de todos los empleados municipales. Contanos un poco las diferentes tal vez situaciones o demandas que a veces el empleado se acerca y uno tal vez a través de una nota puede tal vez ayudar a muchos compañeros, que hay muchos casos que tienen preguntas y que tal vez nos acercan. Y bueno, acá es un área bastante compleja, todo el personal es un tema muy sensible, el tema del sueldo. Acá atendemos todos los temas relacionados con las horas extras, el pago del salario, bueno, toda la parte que donde recibimos el sueldo que por haber trabajado todo el mes, obvio, ¿no? Y tenemos muchas consultas, generalmente son las horas extras, los días de descuento, bueno, todo lo relacionado con el sueldo. Esto no son cosas que determinan ustedes, ¿a ustedes les llega la información de dónde? Claro, Recursos Humanos nos pasa la información, bueno, todas las áreas llevan la información a Recursos Humanos y Recursos Humanos nos pasa la información mediante las novedades mensuales. Y bueno, también nos pasa rentas, los descuentos de impuestos, bueno, y después cada uno viene con su problemática o a sacarse dudas de cuánto cobré por esto, por el salario, por las horas extras generalmente, por qué me descontaron.
hacemos descuentos de rifas también, tenemos convenios con todos los bancos, convenio con instituciones provinciales, el IDU, bueno, los seguros, el ISPRO, la caja, los aportes jubilatorios, bueno, todo lo que sea sueldo. Nosotros tuvimos un modelo de recibo de sueldo durante muchísimos años y ahora realmente hace relativamente poco se ha cambiado. A tu parecer, y con me imagino que tuvieron que aprender tal vez cosas distintas como cargarlos, ¿es mejor, es peor? Y como todo cambio lleva un proceso. Estuvimos mucho tiempo, yo llevo casi 20 años acá y estuvimos con un programa del ingeniero Rostaño, muy bueno, no tengo nada que decir. Pero como todo, ahora se cambió el sistema, tenemos otro nuevo, bueno, tiene todas sus cosas buenas y no tan buenas, hay que adaptarse, el cambio siempre es complicado, pero sí, yo creo que va a ser mejor porque tenemos más información en los recibos, es un programa que se adapta al azar y se puede trabajar mucho en red. El otro era muy bueno igual, pero bueno, ahora cambió y bueno, estamos tratando de darle más información al empleado, que el empleado tome su recibo, sabe la antigüedad que tiene, bueno, reflejado un montón de información para los bancos, la antigüedad, bueno, todo lo que sea necesario para información para sacar un préstamo, para cualquier tipo de información que te requiere cualquier ente para información del empleado, ¿no? Cristina, por último, ¿algún dato en particular que a vos te gustaría decirle a los compañeros municipales y que tiene que ver con exactamente su recibo de sueldo y si ya las recategorizaciones se vieron reflejadas en el recibo de los haberes de julio? Sí, en este mes se recategorizaron un montón de compañeros municipales y sí, en el recibo figura la categoría, bueno, y todos los datos necesarios figuran en el recibo. Cualquier duda pueden venir a preguntar, o acá o al área de recursos humanos, porque nosotros trabajamos en común siempre con recursos humanos. Toda la información que nos pasan y nosotros lo que vemos que falta nos comunicamos con ellos, trabajamos en red continuamente. La ficha del personal la hace recursos humanos y nosotros cargamos el tema de la liquidación final, las horas extras, lo que fuera en nuestro área, pero todo el tiempo estamos en comunicación con ellas. Nosotros llegamos al final, le ponemos el punto a la jornada de noticias de este día lunes. Nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 20:30 horas como todos los días. Se los dejo en buena compañía porque ya llega Latitud 47. En cámara estuvo Pedro Gutiérrez, en la edición general Carlos Díaz. La producción es Estela Maris Rojas y nosotros somos parte del equipo de la Dirección General de Comunicaciones. Mi nombre es Nadia Monasterolo, será hasta mañana 20:30 horas cuando nos volvamos a encontrar. Buenas noches, gracias.